Hey guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Phenoboxing. You can follow my personal social media at Adriana_sports. Ahí está el peso oficial, 73-100. Aplauso para Omar Chávez, 73-100 el peso oficial de este que es el heredero de la leyenda. Damas y caballeros, ahora recibimos en la báscula y escuchamos el apoyo de la perla tapatía para Ramón Inocente Álvarez. ¡72,600! ¡En peso! ¡La dinastía Álvarez! ¡Aplauso para Ramón Inocente Álvarez! Pasen al frente, por favor. Ambos boxeadores, pasen al frente para la fotografía oficial en esta ceremonia del pesaje. Aquí los tenemos frente a frente primero. Frente a frente ustedes, por favor. Ahí está, es la gran revancha. ¿Qué pasará mañana? Gana Chávez, gana Álvarez. Mañana, Estadio Jalisco. Ahí los esperamos porque estará el Canelo Álvarez acompañando a su hermano mañana en el Estadio Jalisco. ¡Ese aplauso de Guadalajara! ¡El beso! Ahí los tenemos, Omar. Van a hacer la entrevista, Omar, por lo tanto, ¿algo que decirle antes del encuentro? No, pues nada, que espero que se haya hecho una buena preparación y para regalarle a toda la gente un buen combate. Y la verdad que ya estoy ansioso de estar arriba del ring tirando chingadazos. Vamos a la entrevista con Omar, adelante. Fight in 2017. Do you feel if you pressure him, you can get the knockout? Tú lo noqueaste en el 2017. ¿Tú crees que con la presión que tienes lo puedes volver a noquear? Pues si ya lo hice una vez, puedo volver a hacerlo. Pero mucho respeto y pues venimos a ganar la pelea, ¿no? A como sea, ¿no? Pero pues sabemos que tenemos la onza para poder acabar la pelea rápido. If I did it once, I can go ahead and do it again. But of course, with respect, and we came to here to fight and win the fight. This is the third fight that you guys are having together. What adjustments do you feel you have to make coming into this third fight? Esta es la tercera pelea que tienen juntos. ¿Qué cambios crees que debes hacer en esta pelea? Mantener mi distancia y tener golpes, ¿no? Ganar la pelea. Maintain my distance and just hit him hard. Finally, what makes the difference tomorrow night? Why do you feel you will win tomorrow night? ¿Cuál hace la diferencia el día de mañana? ¿Por qué crees que vas a ganar? Porque voy a ganar. Because I'm gonna win. Omar, thank you. Good luck tomorrow night. Appreciate it. Brandon, Chris, back to you. All right, thank you guys being here, joined with Ramon Alvarez. Ramon, because of the two fights and what happened in the last fight with you getting stopped, what do you feel you can't let happen in this third fight? Con las últimas dos peleas que te paró, ¿qué crees que no debes dejar pasar en esta última? Simplemente no dejar de pasar la pelea y salir con la mano en alto y regalarle a todos los jaliscienses una gran noche, una gran pelea y un gran triunfo para todos conmigo, Guadalajara. Make a good show and definitely keep going so we can go ahead and win the fight. At this point of your career, what does a win do for you and what does a loss do for you? En este punto de tu carrera, ¿qué haría para ti una derrota o una victoria? En definitivo, no pienso en la derrota, pienso en la victoria y la verdad que estoy en un muy buen punto y me preparé muy bien a conciencia. Lo voy a demostrar mañana por la noche. Y a ustedes se las dedico y ustedes la van a poder apreciar. Y voy a hacer, el triunfo se queda aquí en Guadalajara, es lo único que les puedo decir.
I don't think in defeat, I just think of winning, and definitely I come very prepared for this. Last question for you. Why do you feel you win tomorrow night? La última pregunta, ¿por qué crees que vas a ganar mañana? Simplemente la preparación. La preparación, el entrenamiento tan arduo que hice, y que me siento tranquilo y estoy listo. Well, I feel calm, I'm ready, the discipline and the training I've been through. Ramon, thank you. Good luck tomorrow night. You're welcome. Thank you.